pasado, seguimos expandiendo conocimientos de corazón, generando una hermosa red, haciendo pequeñas cosas, pequeñas personas como nosotros, podamos contribuir, aunque sea un poquito, para un mundo mejor y un mejor vivir. De la permacultura ya como una de las mejores opciones que tenemos para un buen vivir, ¿no? Un buen vivir entre los seres humanos, las nuevas relaciones humanas, unas nuevas relaciones con la Pachamama, con la tierra, y también bueno, aportar una serie de técnicas, ¿no? Que también van a ayudar, ¿no? Tanto en el campo como sobre todo en las ciudades, ¿no? Que creo que son un poco las que necesitan hacer esa transición hacia otro. Facilitar el modo de vida de los seres vivos, tanto del ser humano como del ambiente. Y si nos facilitamos nuestra vida, vamos a poder hacer más por el ambiente, por la naturaleza. Simplemente es la función de activar este proceso. ¿Para qué? Para ser feliz y para dar gracias por él. Bajo el contexto al que vas a enseñar, lo aplicas y lo reproduces, cosas que verdaderamente empoderen a las personas para que nos jodan, para ser libres, para tomar mejores decisiones y para estar felices. Utilizar la permacultura como una verdadera herramienta de transformación social que regrese dignidad. No esperar a que alguien más nos lo haga, sino nosotros ser arquitectos y diseñadores de nuestra propia realidad.